Shalom, Hamerim. Empezando juntos este libro Vaikra, que acá la Torah nos va explicando, nos va enseñando todos los mandamientos de Hashem, cuáles son los dinim, las leyes de los korbanot, de las ofrendas que se acercaban en el Mizbeach. Y empieza la Torah diciendo, la primera palabra que la Torah habla en esta parasha, se llama Vaikra. Vaikra en Moshe, significa llamó a Moshe. Hashem llama a Moshe. Vaidaber Hashem elab meoel moed lemor. Hashem le habla del oel moed, del tabernáculo, diciéndole, דבר בני ישראל, hablan los hijos de Israel diciéndoles, Adam ki yakrim mikem korban la Hashem, una persona que va a acercar una ofrenda a Hashem de un animal, de una vaca, de un chon, de ganado, de ellos van a acercar las ofrendas. Y sigue diciendo la Torah después el proceso que el Kohen va haciendo con este animal. Primero tiene lo que dice la Torah, Besamach Yadó al Rosh HaOlah, apoya sus manos sobre la cabeza de este animal. Venirzan lo lechaper alav, después que uno le hace smijá, apoyaba las manos el sacerdote sobre el animal, lo preparaba para después acercarlo al Mizbeach, al altar. Y la Torah después sigue explicando todos los dinim, los mandamientos, leyes que llevan estas cosas de los korbanot. Y nosotros vamos a entrar de vuelta a las primeras palabras que empieza la Torah diciendo. Vaikra el Moshe, Hashem lo llama a Moshe. Si vamos a ver en el libro de la Torah, está escrito esta palabra Vaikra, que viene a ser con 5 letras, que es Vav y Yud, después tenemos Kuf Reish y la Alef. La última letra de esta palabra, que es la Alef, lo que se dice A, Vaikra, está escrita diferente a todas las demás letras, porque está escrita chiquita. Y hay muchas explicaciones por qué la Torah escribe esta Aleph chiquita, más una letra tan chiquita, una letra más chiquita que todas las letras, las demás letras. Vamos a ver en el Midrash lo que nuestros sabios enseñan, diciéndonos que así dice el Midrash: Kitov amar lecha ale hena mashpilcha lifnei ladim. Es mejor que te diga subir para aquí que bajarte y hacerte pasar vergüenza delante de gente importante. ¿Qué quiere decir? Dice Rabbi Tanjum, aléjate de tu lugar, 2 o 3 lugares, hasta que te pidan subir, y no subas hasta que te tengan que decir bajar. Esto es lo que dice el pasuk. La Torah, Gavat Adam Tashpileinu, el orgullo de una persona es el que al final lo baja, lo hace pasar vergüenza. Y este que es falguach, y este que es humilde, itmoch kavod, a él le viene el honor. Todo el que se aleja de la sarará, del mandamiento, de ser algo importante, la importancia corre detrás de él. El rey Shaul se había escapado de la importancia de ser rey en el momento que tenía que ser rey. Como está escrito, que vinieron a decirle a Shaul, Veishalu od ba'ashem haba od alom ish, le dice Shaul a la gente, no soy digno para reinado, por favor pregunten a Hashem si realmente soy yo. Y sigue diciendo la Torah, Yomer Hashem, Hashem contesta, es este el Shaul que tiene que ser el rey, y Nehu Nechval Akelim, es el que se esconde entre las cosas, para que nadie lo encuentre.
Significa que Saúl, cuando llegó el momento que tenía que ser rey, quería estar seguro que tendría que ser rey. Dice, pregunten de vuelta a Hashem con el Orim Tumim, con lo que las piedras que se ponían en el corazón del Cohen, que ahí preguntaban las cosas a Hashem. No así fue Abimelech, hijo de Yerubal, que él corría detrás del kabod, del quería ser rey, y al final se le escapó y perdió el reinado de sus manos. Lo mismo pasó con Moshe Rabbeinu, Rabino Moshe, Moisés. El momento que Hashem le dice, te mando y vaya a Paró para que pueda salvar al pueblo de Israel, el pueblo judío de Egipto, lo primero que él dice, Vayomer vi Hashem, por favor Hashem, manda el que quieras, porque yo justo te estoy dando reinado y estás discutiendo con Hashem que vaya otro. Sigue diciendo, Loish Dvarim Anoji, yo no sé hablar, soy tartamudo, ¿cómo me mandas a mí? Le dice a Kadosh Baruj Hu, Hayeha, quédate tranquilo, al final vas a ir. Al final fue, va de Paró y le dice, así dijo Hashem, el Hashem de los judíos, manda a mi pueblo para que me sirvan a mí. ¿Qué le dice Paró? No lo conozco a Hashem, ¿quién es él para que escuche su voz? Le dice Moshe. Al final, viene Moshe, le dice a Hashem, ya está, terminé, cumplí mi enviado, me mandaste, lo cumplí. No, ahora vayas de vuelta hasta que hagas todos los milagros y quiero que el pueblo judío salga por intermedio de ti, de Egipto. Y así fue Moshe Rabbeinu. Iba cada vez, a la mañana, a la noche, a donde sea, hasta que al final lo sacó al pueblo judío de Egipto, les cortó el mar en pedazos para que puedan pasar, les bajó la comida de los cielos, les trajo el pozo de agua que los acompañaba, los rodeó con los Alalei Kavod, las nubes del honor de Hashem, les construyó el tabernáculo, y viene Moshe le dice a Hashem, Mikan va'eilach, ma yesh li la'asot, ya terminé de hacer todo lo que me pediste, ¿qué tengo más para hacer? Ya está. Se sentó ahí Moshe, pensó que terminó su función, su enviar. Ya está, cumplió la misión que Hashem lo mandó. Le dice a Kadosh Baruj Hu, le dice a Hashem, Hayeha, Moshe, tenés todavía un gran trabajo, más de todo lo que hiciste hasta ahora. Enseñar a mis hijos las cosas que están contaminadas y las cosas que están puras. Advertirlos cómo se hace y enseñarles cómo se acercan las ofrendas delante mío. Sobre esto es escrito Ushfalguach Itmuch Kavod. Este que es humilde, le viene el honor detrás de él. Hasta tanto está escrito sobre Moshe, Vatechasereu Meat Meelokim. Le faltaba un poquito, menos de Hashem. Vechavod Veadar Teatereu. Y honor y belleza fue rodeado. Fue encoronado. Por eso está escrito, Veikra el Moshe, llama a Moshe, porque si estaba con él, Moshe pensaba que ya terminó su trabajo. Se sentó y pensó que se terminó su trabajo. Viene Hashem y le dice, vení, vení, tienes mucho más trabajo, más importante todavía. Vemos de aquí, para empezar, ¿cuál es el motivo entonces que la Aleph está tan chiquita? Como explican los Mefarshim, los que explican la Torah, que Moshe Rabbeinu, Rabino Moshe, cuando Hashem llamó diciéndole Moshe, Moshe, no sabía si le estaban hablando a él y pensaba que podría ser otro Moshe que está también en el campamento. Al ser que él se sintió tan humilde chiquito, Hashem tuvo que decirle, a vos te estoy hablando. Por eso la Aleph está chiquita, para enseñarnos que Moshe Rabbeinu no recibía su honor y no era el que corría detrás del kavod, sino Hashem era el que lo obligaba a hacer lo que le pedía. Y Moshe no se sentía que era el rey del pueblo de Israel, tantos milagros que fueron hechos por su mano, se tendría que sentir
el más grande del mundo como realmente lo era. Y él se sentía chiquito. Y pensaba todavía que cuando Hashem llama a Moshe, Moshe no está hablándole a él. De acá tenemos entonces que seguir en lo que empezamos hablando ahora. Como dice el Midrash mismo después, dijo Rabbi Tanjumá, Yesh Zahav Verab Pnimim Ukli Akar Sifte Daat. Hay oro, muchas piedras preciosas, muchos kelim, muchos recipientes valiosos, pero también hay boca de inteligencia, de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, dice el Midrash, tiene plata, oro, piedras preciosas, diamantes y todo lo mejor, pero no tiene mente, no tiene edad, no tiene sabiduría. ¿Qué aná tiene? ¿Qué placer tiene de todo lo que tiene? Si no sabe ni qué hacer con todo esto. No siente lo que tiene, no entiende lo que tiene. Sobre eso decían, de Akanita, si tienes inteligencia, sabiduría, sentís y valorás tus cosas, ¿qué te falta? Y si no tenés sabiduría, entendimiento, ¿qué compraste? ¿Qué vamos a decir entonces? Cuando lo mismo Moshe Rabbeinu toma las donaciones del pueblo de Israel, diamantes, piedras preciosas, las mejores telas, levanta el tabernáculo, construye el tabernáculo. Todos traen y donan, pero Moshe no tiene que donar y no donó nada. Le dice a Kadosh Baruj Hu, quédate tranquilo, tus palabras son más buenas para mí que todo lo que ellos trajeron. Al final, sabelo, que de todos, no lo voy a llamar, de toda esta gente que ves, que donaron todo lo que donaron, al final, ¿a quién voy a llamar? Al primero que voy a llamar y al único que voy a llamar, casi fuera de Aarón, es a vos, a Moshe. A vos te voy a llamar. ¿Y con quién voy a hablar primero que todos? Contigo. Vaikra el Moshe. Un ejemplo, un rey que dio orden a su sirviente, a su esclavo, diciéndole, por favor, construyame un palacio. Sobre toda cosa y cosa que el sirviente construía, escribía el nombre del rey. Construía paredes, escribía en ellas el nombre del rey. Ponía columnas, escribía el nombre del rey. Construía los techos, firmaba el nombre del rey. Una vez, después que fue terminado la construcción del palacio, entra el rey y ve que en todos lados está su nombre. Las paredes, mi nombre. El techo, mi nombre. Las columnas, el nombre. ¿A dónde no puso mi nombre? En todos lados. Dice el rey, todo este honor me lo hizo mi esclavo. Yo estoy adentro y él está afuera. Por favor, tráenlo aquí. Llámenlo que venga ya mismo. Lo mismo a Kadosh Baruj Hu le pide a Moshe, Hashem le pide a Moshe, el Creador le pide a Moshe, construyame un tabernáculo. Moshe, sobre todas las cosas que construía, ¿qué hacía? Lo hacía, escribía y firmaba, lo hice tal cual como Hashem me lo pidió. Dice Kadosh Baruj Hu, todo este honor me hizo Moshe, yo adentro y él afuera. Por favor, que entre adentro. Vaikra el Moshe. Lo primero que hace es llamar a Moshe. Después empezamos a hablar. ¿Qué vamos a decir entonces? Si de esta forma, justamente el que construye todo, el que hace todo y todavía se siente más humilde, ¿cómo puede ser entonces? Para entender un poco, ¿por qué Moshe Rabbeinu se va a sentir tan humilde y tan como si él no es de él todo esto? No tiene nada que ver con él. Más todavía, siguen diciendo nuestros sabios, un rey que entra al país y vienen a recibirlo los ministros, los sirvientes, la gente importante, los millonarios del lugar, toda la gente, y no sabemos
quién es más importante que quién, hasta que vemos con quién el rey primero habla. Lo mismo acá, Moshe, su hermano Aarón, sus hijos Nadab y Abiú, los 70 ancianos, ¿y quién no estaba ahí? Y no sabemos quién es más importante, quién es más querido por Hashem que todos, hasta que viene Hashem y le dice Moshe, ahí trae Moshe, lo llama. Vamos a decir entonces, vamos a seguir entonces el camino que empezamos para explicar dos cosas. La primera es, ¿qué es esta humildad? Que realmente el Midrash dice primero, de Akalita Mahasata, si tenés entendimiento, sabiduría, ¿qué te falta? Esto está dicho sobre Moshe, que era realmente, según la Kabbalah, la iluminación de del Da'at, del entendimiento, la sabiduría. Vamos a explicarlo qué tiene que ver por esta sabiduría y entendimiento verdadero que tenía Moshe. De ahí le venía su humildad, que no hubo ningún humilde y anar como Moshe, como está escrito en la Torah. Y justamente él era el digno, el más, que podía venir a hacernos esta gran cosa de enseñarnos las ofrendas y el trabajo que tiene que hacer el sacerdote en el tabernáculo y después en el templo sagrado, primero y segundo, y que en nuestros días se construya ya el tercero. El Megaleh Abukot, uno de los grandes sabios de la Kabbalah, explica el primer pasuk, este párrafo que empezamos, Vayikra Hashem el Moshe, de muchas formas. Nosotros en este libro tenemos por lo menos sobre este pasuk nada más, por lo menos tenemos acá 90 explicaciones sobre este pasuk, cada una diferente a la otra. Y está escrito que es sabido que él explicó este pasuk en 1000 formas, no tenemos nada más que 90. Y vamos a agarrar una de ellas para entender cuál era la grandeza de estos korbanot que tanto Hashem lo alaba y diciéndole, esto es más importante que todo lo que hiciste hasta ahora. Sacaste al pueblo de Mitzray, de Egipto, les diste la Torah. Ahora que les venís a enseñar el trabajo de los korbanot, es más importante que todo. Le vas a enseñar cómo se cuidan de Tumá y Tahará, qué es las cosas que lo contamina a uno y lo aleja de Hashem, y cuáles son los casos que lo purifican a uno para acercarse a Hashem. Dice así el Rab entonces, el Megaleh Abukot. Gilá Kadosh Baruj Hu le mostró a Kadosh Baruj Hu a Moshe que el tema este de los korbanot realmente son las almas que pecaron en este mundo y vuelven en Gilgul, en encarnación, en los animales. Y así van subiendo de las piedras, las cosas que son domén, a las cosas que crecen, como las plantas y árboles, y de ahí salen a los animales. Y de los animales suben a personas. Y por eso está escrito Adam Ubehema, una persona y el animal, Toshia Hashem, va a salvar a Hashem. Akadosh Baruj Hu, Hashem quiere purificar, limpiar estas almas. ¿Y cómo las purifica? Behema ema laem, con el animal. Al ser que en el momento que se acercan estos animales al Mizbeach, al altar, en ese momento se limpia el alma que está dentro del animal. Lo mismo pasa hoy en día, dice, cuando el Shohet, cuando el que mata al animal y le hace Shchitá, lo mata de la forma que la Torah nos pide, y la Neshama que está dentro, el alma que está dentro, que volvió a la encarnación en este animal, tiene buena intención en el momento que el Shohet, que este hombre que corta la cabeza del animal, dice la Brajá, la bendición que se dice, y él contesta Amén, este Amén que se contesta sobre la Brajá, en ese momento se eleva el alma del que está dentro del animal, como pasó en la época de Rabenu Arizal, el gran cabalista Arizal, que vino sueño a esa persona que había
sido el primero que tiró la piedra y había para matar al profeta Zechariah. Y en el momento que había cortado la cabeza al animal y pensado buenas intenciones con la barajá, con la bendición, se había arreglado este alma. Por eso, lo mismo tenemos también esta, si una persona no hizo bien, no cortó bien la cabeza del animal como la Torah le pide, esta bema, este animal se llama nevelá, significa que todavía no puede salir el alma que está dentro de este animal y arreglarse, por eso salió mal la shrita, por eso hacía falta que el cuchillo vaya y venga, sin apretar. Si uno aprieta para adentro y corta la cabeza apretando, en ese momento la shrita, este animal no se puede comer, es nevelá. Por eso uno tiene que hacerlo con que un cuchillo filoso, ir y venir, sin apretar fuerte, para que vaya despacio y de esa forma va arreglando y sacando el alma que está dentro del animal y lo sube para un buen lugar. Esto era uno de los grandes trabajos, grandes tikkunim, grandes arreglos que Hashem nos dio por intermedio de la shkita, y ni que hablar cuando este animal era acercado al altar, al mizbeach. ¿Cuánto, hasta cuánto, más y más, que el alma se arreglaba y subía a su lugar? Ese trabajo es un trabajo de nada más, de ayuda, que uno no puede hacer nada más por querer a Hashem y su creación, y querer ayudar a esas almas que sufren y poderlas arreglar y subirlas a su lugar, al Tzorah Haim, al lugar de la vida. Y esto es uno de los, por eso Hashem alaba tanto el trabajo de las Korbanot. Vamos a entender ahora un poco más sobre lo que empezamos hablando al principio, esta humildad que al final es ella la que le trae a la persona la alegría verdadera y el honor verdadero. El Talmud nos cuenta primero sobre en Ta'anit, sobre Rabbi Hanina. Este sabio Rabbi Hanina, una vez, dice la Gemara, dicen nuestros sabios, iba en el camino y llovía. Él llueve, cuando él llueve y él está afuera mojándose, dice Hashem, todo el mundo está contento por la lluvia, porque tienen campos y la lluvia les viene bien, y Hanina está sufriendo porque está todo mojado, se está mojando todo. Hashem frenó la lluvia. Cuando Rabbi Hanina llega a la casa, mira y ve que no llueve, dice, todo el mundo está sufriendo porque no hay lluvia, y Hanina está tranquilo, sigue lloviendo. ¿Cuánto el Kohen Gadol, el sacerdote, hacía, rezaba, que Hashem no escuche lo que rezan los que van en los caminos para que no frenen la lluvia, si no nunca va a llover? Dicen nuestros sabios, con Rabbi Hanina eso no funcionó. Rabbi Hanina rezó y Hashem escuchó su tefilá. Más dicen nuestros sabios, todos los días salía un bat kol, una voz diciendo, Kol HaOlam, todo el mundo, se alimenta por el mérito de mi hijo Hanina. De Hanina Bni, mi hijo Hanina, Dailo, le alcanza con unos kilos de algarrobos. Eso es lo que él come. Todo el mundo anda comiendo y recibiendo las mejores bendiciones de Hashem por el mérito de Rabbi Hanina. Y el rabino Hanina no tiene ni para comer. Le alcanza con lo poco que tiene. Más dice nuestros sabios, siguen contando, que la esposa de Rabbi Hanina, así está escrito, la esposa de Rabbi Hanina, todos los, antes de la entrada del Shabbat, la gente
preparan la comida para Shabbat. Prendían los hornos y todos los hornos andan sacando humo de la chimenea y ahí andan horneando los panes, poniendo las comidas ricas para el sábado, para comer en Shabbat. Pero ¿qué va a hacer que Rabbi Hanina no tiene nada para poner adentro del horno? La esposa de Rabbi Hanina no tenía nada, no tenía nada para preparar, no tenía nada. Pero por vergüenza agarraba un poco de pajas, encendía el horno, que salga humo para que todos vean que están cocinando algo, están horneando algo en el horno. Esa mala vecina sabía que no había nada ahí en el horno, si no tienen para comer. Dijo, voy a estar a pasar vergüenza. Entra a la casa y abre el horno para ver lo que hay, para que pase vergüenza. Mientras tanto, la esposa de Rabbi Hanina, dice la Gemara, se fue, tuvo vergüenza y entró, se fue a otra pieza. Se escapó a la pieza de al lado. Ella abre y ve todo el horno lleno de panes grandes, lindos. Le dice, traiga algo para sacar los panes. Se van a quemar. Ella dice, sí, ya vengo. Dice los sabios realmente. Ella también había ido para traer algo para sacar los panes porque yo estaba acostumbrada en estos milagros. Primero nuestros sabios nos dicen que ella se fue a un lado, al costado, por la vergüenza. Después nos dicen que realmente ella se fue a ese cuarto, a esa pieza, para traer algo para poder sacar los panes. Hay una contradicción aquí. Más dicen nuestros sabios, y después vamos a explicarla. Una vez, le dice la mujer a Rabbi Hanina, ¿hasta cuándo vamos a sufrir así? Y le dice a Rabbi Hanina, ¿y qué hacemos? No tenemos dinero, no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Pides tefila, que te den algo de lo bueno que le van a dar a los tzadikim en el futuro. Pidió tefila. Sale de arriba una mano que le da un palo, una piel, como una, algo de las mesas, una pata de las mesas, una, no pata, un regel, algo de las mesas, todo de oro. Ella está contenta, en esa noche sueña que todos los sabios sentados con sus mujeres en el Gan Eden, en el paraíso, y todos tienen, cada las mesas de todos tienen tres patas y la de ella tiene dos. Se entiende que entonces le dieron una de las patas de las mesas que se van a, y en el futuro no la van a tener. Va y le llama a Mariana, a Rabbi Hanina, y le cuenta el sueño y le dice, ¿qué hacemos? Pide tefilá de vuelta, rece a Hashem para que se la lleve de vuelta. Pidió tefilá y se la llevaron de vuelta. Es más grande, dicen nuestros sabios, el milagro último que el primero, porque de los cielos nos dan, pero no nos llevan de vuelta. ¿Qué pasa aquí entonces? La esposa de Rabbi Hanina no tiene para comer. Pide que le dé algo de lo que se merecen recibir en el futuro. Después que lo dan, pide que se lo lleven de vuelta. ¿Qué pasa con Rabbi Hanina mismo? ¿Por qué Rabbi Hanina no se quejó? ¿Por qué Rabbi Hanina no hizo tefilá antes? Aparte, ¿por qué ella soñó y no él? Para entender esto tenemos que explicar algo muy interesante. Cuando nuestros sabios nos dicen que Hanina brit dailo bekav harubim, que Hanina le alcanza con un kilo de algarrobos, significa que Hanina está muy contento con esto. Rabbi Hanina lo que tiene lo valora tanto que ya no necesita más.
Dea canita maja sarta. Si tienes dea, si tienes sabiduría e inteligencia, ¿qué te falta? Eso es lo que tiene Rabbi Hanina. A Rabbi Hanina no le iba mal, estaba muy contento con lo que tenía, pero casi ni tenía nada. A él le alcanzaba. Por eso él no tenía que hacer tfilá ni rezar a Hashem, porque a él no le falta nada. Cuando su mujer le pide que de todas formas haga tfilá, él reza para su mujer. Lo mismo cuando baja esa pata del cielo de oro, esa de la mesa, y él puede ahora, y él ya sabe que en el futuro se va a quedar sin esa que la mesa de él va a tener dos patas en vez de tres. Si el sueño le hubiese venido a Rabbi Hanina, Rabbi Hanina no le hubiese interesado. Lo que haya, que está bien, que haya dos, que haya una por él. A Hanina le alcanza, a Rabbi Hanina le alcanza todo lo que hay, no se va a quejar. El sueño le tenía que venir a su mujer. Entonces Rabbi Hanina le pregunta: ¿es bueno para vos que todos los sabios coman en una mesa completa y nosotros comamos en una mesa que le falta una pata? No. Enseguida ella dice que no. Pero a vos no te interesa, ¿para qué le preguntas a ella? Porque a Rabbi Hanina no le importa, le alcanza lo que tiene, él no tiene este problema. Cuando nuestros sabios dijeron, Hanina mi hijo, le alcanza con un kilo de algarrobos, es porque le alcanza. Vamos a ver más lo que nuestros sabios nos cuentan sobre Rabbi Hanina, sobre su hija. Entra Rabbi Hanina en la entrada de Shabbat y ve que su hija está llorando. ¿De qué lloras, hija mía? Se me equivoqué y en vez de poner en las velas de Shabbat, en las iluminaciones, en las nerot de Shabbat, en vez de poner aceite de oliva, puse vinagre. ¿Quién no sabe que vinagre no enciende fuego? Apaga nada más. Rabbi Hanina dice, quien le dijo al aceite que encienda, le dice al vinagre que encienda, y encendió las nerot, las iluminaciones de Shabbat, con el vinagre. Rabbi Hanina, justamente, este hombre que no tiene nada y está contento con lo mínimo, es el que tiene todo en verdad. Cuando el vinagre, en vez de aceites de oliva, tiene vinagre, el vinagre se convierte en aceite de oliva. Cuando uno toma las cosas de esta forma, que es todo de Hashem, todo el Creador, y nada es mío, y lo que Él da, vamos a agradecerle y tomarlo para bien. Todas las cosas se le convierten para bien, porque todo el Creador puede encender también con el vinagre el fuego. No nada más porque puede, sino porque realmente cualquier cosa puede ser recipiente para recibir la bendición del Creador. Y uno no necesita el aceite de oliva, sino necesita la bendición del Creador y su ayuda. Como Rabbi Hanina realmente vive de esa forma, todo se le convierte también de esta forma. Vemos también cómo nuestros sabios consideraban el reinado y cómo se veía el reinado en sus ojos. Nuestros sabios dicen que ayer nací ejetá, un dirigente que va a hacer un pecado y hizo una de las cosas que ayer prohibió sin querer, y necesita traer ahora una ofrenda a Hashem para que le perdone su pecado. Más que el pecado de él, es para todos. Al ser que él es el rey de todos, el dirigente de todos, eso va para todos. Como si todos pecaran. Y él tiene que traer por todos una ofrenda. Rab Abdimi, hijo de Bhama, Rab Abdimi Bhama, nos dice que eso no corresponde a un dirigente que está lleno de ampollas, Metzorah, y es sabido que en esa época eso era una,
eso era algo que contamina a la persona. Como es, y lo traen de que cuando uno de los reyes estuvo, recibió ese castigo de estar con todas estas ampollas, estuvo sentado en la casa de la libertad. La Gemara pregunta por qué lo llaman la casa de la libertad. ¿Qué Astora era? ¿Esclavo? Él era rey. Y la Gemara nos explica con otro cuento para que entendamos. Dice que una vez, dos sabios muy importantes, Rabá Gamliel, que era el dirigente, el gobernador en esa época del pueblo judío, y uno de los grandes sabios, que es llamado el Jajam de los judíos, Rabbi Yoshua, estaban viajando del barco. Rabbi Gamliel tenía con él un poco de pan para comer en el viaje, era un viaje que duraba poco. Y Rabbi Yoshua había traído más cantidad de pan para comida. Mientras tanto, el viaje se alargó. A Rabbi Gamliel se le terminó la comida y a Rabbi Yoshua le quedaba. Le dice, ¿cómo? ¿Cómo sabías trajiste tanta cantidad de comida? ¿Qué vos sabías de que este viaje va a llevar tanto tiempo? Si no lleva tanto tiempo, ¿cómo sabías que va a llevar tanto tiempo y ya te preparaste con comida por si te lleva más tiempo? Ya estamos 2 días acá. Le dice a Rabbi Yoshua, sabelo, Rabbi Gamliel, que hay una estrella cada 70 años que hace equivocar a los que manejan los barcos. Y pensé, puede ser que el capitán se equivoque del camino y nos lleve más tiempo al viaje. Le dice tanta inteligencia, tanto sabes que podría pasar algo así. ¿Y con todo eso viajaste en el barco? Yo que no sabía, está bien, pero vos que sabías, entonces ¿por qué viajaste en este barco si sabías que por ahora podía venir esta estrella y confundir al capitán? Le contesta Rabbi Yoshua, hasta que vos te asombras de mí, porque entendelo, yo tuve que hacer este viaje urgente porque no tengo para comer, para hacer un trabajo, para poder alimentarme. Y hasta que vos te asombrás de mí, si yo sé tanto, entonces ¿por qué no tengo para comer? Tenés 2 alumnos. Rabbi Elazar Chisma y Rabbi Yohanan ben Gudgada, que saben contar cuántas gotas hay en el mar y no tienen ni pan para comer, ni ropa para vestirse. Más pobres que yo todavía y saben más que yo, o saben mucho. En ese momento, Rabbi Gamliel, hay 2 sabios así, los voy a poner que sean dirigentes, que sean ministros, que sean algo importante. Cuando subió del mar, los mandó a llamar, no vinieron, los manda a llamar y no vienen. Ellos sabían que Rabbi Gamliel les quiere dar una importancia, ser ministros, algo importante, y no querían recibir ningún honor en este mundo. Les dice, ¿piensan ustedes, dice Rabbi Gamliel, que le estoy dando un honor? ¿Le estoy dando una esclavitud? El que es, el que manda, el que sirve, el que es rey, perdón, del pueblo, no es un honor, esto es una esclavitud. Él tiene que ayudar a todos, tiene que ocuparse de todos. ¿Para qué lo pone el rey, sino para que se ocupe del pueblo? Al final él se convirtió en un esclavo del pueblo. ¿Por qué no vienen entonces? Por lo menos así van a tener para alimentarse. Pero no tengan miedo de que estás recibiendo un honor grande, porque estás recibiendo una esclavitud. Así veían entonces. Esta es la visión verdadera, cómo uno tiene que ver todas las cosas que le traen honor, kavod,
Si las ve para el otro lado, como Rama Gambier les explica, te está dando ser ministro, no te están dando un honor, te están dando un trabajo. Ahora vos tenés que servir al pueblo, tenés que hacer que el pueblo esté contento, que la pasen bien, que no le falte nada. Te convertiste realmente en un sirviente del pueblo. Si las cosas las vemos así, no va a haber nadie, entonces, ¿qué va a querer recibir ese honor? Y si va, lo va a recibir, no va a ser nada más, no para recibir el honor, el kavod, sino para hacer algo bueno a la gente, para servir al pueblo, para hacer bien a todos. Seguro que después que Rabban Gamliel les explicó esto, ellos ya vinieron. Por eso Moshe Rabbeinu lo mismo. Cuando Hashem viene y le pide, lo llama, Moshe Rabbeinu, el primer paso, no sabe si lo están llamando a él. Si él estaba desesperado para que lo llamen y ser el gobernante, el que domina, lo primero era correr. Iba a ir corriendo. Al revés, Moshe siempre discutía para que no lo llamen a él. Dale a otros este honor, dale a otros este mandamiento, esta fuerza, este tafkir. ¿Qué vemos entonces? ¿De dónde viene todo esto? Lo mismo que hablamos de Rabbi Hanina. Hanina, mi hijo, le alcanza con lo poco que necesita para poder vivir. La vida de él ya no está para él. La vida de él es para servir a Hashem y hacer su voluntad. Nuestros sabios nos siguen contando después lo que pasa con Rabbi Hanina. Cuando este hombre, que va a visitar a su pariente y le llevaba de regalo unas gallinas y tenía un moño color rojo, sus gallinitas, y se quedó dormido y se le perdieron las gallinas. Las gallinas fueron caminando hasta el patio hasta el jardín o la entrada de su casa de Rabbi Hanina, y la mujer encuentra dos gallinas pensando que bueno, tenemos dos gallinas. Y Rabbi Hanina le dice, no, tienen sus señales, este moño rojo, téngalas, que tengan huevos, que nazcan más gallinas de estas dos gallinas. Hasta que se llenó la casa de Rabbi Hanina de gallinas. Y la mujer le dice, ya no se puede vivir así. Rabbi Hanina, el man, se fue a va y vende las gallinas. Con la plata de las gallinas, compra animalitos. Y cuando el hombre viene después de muchos años, se acuerda que perdió las gallinas y pasa por ese camino y pregunta si alguien las encontró. Rabbi Hanina le dice, aquí están tus gallinas, y los reciben unos cuantos chivitos. No, yo no perdí chivos, perdí gallinas. Le dice Rabbi Hanina, tus gallinas sacaron huevos, los huevos sacaron gallinas y más, hasta que la vendimos y compramos dos chivos, y dos chivos sacaron más chivos, y acá tenés todo este ganado de chivos tuyo. Rabbi Hanina, para él no tiene nada, pero cuando se trata de otros, de dos gallinitas, lo convierte en un ganado de chivos. Justamente esto mismo viene en la humildad esta de Rabbi Hanina. Por eso cuando había un enfermo, iba el de Rabbi Hanina y él hacía tefilá y el enfermo se curaba. Dice nuestro sabio Maase, una vez enfermó la hija de Rabbi Yohanan ben Zakkai, el gran rabino. La mayoría de sabios de esa época, alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, el mismo alumno de Hillel HaZaken, se enferma su hija. ¿Hay un rabino más grande que él? Parece que no. Enseguida manda uno de los alumnos para Rabbi Hanina que haga tefilá, que rece a Hashem para que se cure la hija de Rabbi Yohanan. Rabbi Hanina hace tefilá a Hashem y se cura a su hija de Rabbi Yohanan. Le pregunta a su mujer, ¿es más grande que vos? Rabbi Yohanan le contesta, no, yo soy más grande que él y es más grande que yo, sino que yo soy como un ministro delante del rey y él es como un esclavo delante del rey. ¿Qué vamos a decir entonces?
Rabbi Hanina, todo lo que él quiere es hacer la voluntad del rey. Él no tiene necesidades de él. Las necesidades verdaderas de él es que el rey quiere. Él es el esclavo que quiere hacer la voluntad del rey. Si sería un rey persona, ser humano, no era tan gran, tanta la grandeza de Rabbi Hanina. Pero estamos hablando de hacer la voluntad del Creador. No hay más grande que Rabbi Hanina entonces. Él está haciendo la voluntad, lo que el Creador quiere dentro de su corazón, para él mismo. Explica uno de los grandes sabios, el Baal HaTanya. Rabbi Hanan dice, no es más grande que yo ni yo que él. Nada más que yo soy ministro y él es un esclavo. No se entiende. Entonces él es más grande que vos, entonces son mucho más grande que él. Un ministro no es más grande que un esclavo. Díselo. Si vamos a pensar de verdad, no. ¿Por qué? Porque el ministro, ¿qué es lo que hace? El rey es rey del pueblo. El ministro hace lo que el rey quiere para el pueblo. El esclavo, ¿qué es lo que hace? Cuando el rey quiere algo para él, para su voluntad, el esclavo es lo que lo sirve y lo hace. Quiere decir entonces que Rabbi Hanina está haciendo la voluntad del rey, que el creador quiere para él mismo, lo que le hace satisfacción al creador mismo, no lo que el creador necesita para ser rey del pueblo. Entonces, en cierta forma, al ser que Rabbi Hanina tiene conexión directa con la voluntad de Hashem, cuando hay un enfermo, puede rezar y provocar que la voluntad de Hashem sea para bien y se cura el enfermo. Rabbi Yohanan no tiene contacto con la voluntad de Hashem, tiene contacto nada más con el reinado de Hashem, lo que el rey necesita para el pueblo. Rabbi Hanina tiene lo que el rey quiere para él mismo, con la voluntad misma. De esa forma, Rabbi Hanina es más acercado de Hashem. De esta forma, Rabbi Hanina no es menos que Rabbi Yohanan, sino Rabbi Yohanan va a pedirle a él que rece para su hija. Así terminamos entonces, entendiendo la grandeza de Moshe y Rabbi Hanina, que aprendemos realmente todo esto de Moshe, la humildad de Moshe, que entiende que lo principal de uno en este mundo y en no todos los mundos y en todos los lados no es el honor de uno completarse sus faltas, sino es completar la falta y hacer la voluntad de Hashem hasta que podamos ver que Hashem tenga, este mundo sea arreglado completamente y veamos con nuestros ojos cuando Hashem vuelva con todas sus iluminaciones grandes en Jerusalén, construyendo el templo sagrado en la avenida de Moshiach, Bibra, Bialdeinu, nuestros días, amén.